Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos y enhorabuena por levantarnos a las 10 de la mañana de un sábado para oír una cosa bastante interesante. Mi nombre es Alberto Abella, voy a ser el moderador de la sesión y voy a centrar el balón para que los tres delanteros pues rematen a gol. Lo primero que quería contaros es de qué va a ir la sesión. Vamos a hablar evidentemente de datos y para la gestión de zonas comerciales urbanas. Yo primero haré una introducción genérica sobre los datos abiertos, porque no tengo claro que todo el mundo conozca lo que son datos abiertos. ¿Podéis levantar la mano? ¿Quién sabe lo que son datos abiertos? ¿Se me oye mal? Bueno, ¿se me oye bien? Vale. Mirad, os pongo aquí el mapa. Datos abiertos, yo lo pongo en Open Data porque soy muy, muy pedante. Es este pequeño circulito, pero está dentro de lo que serían todos los datos disponibles públicamente, en la web, en donde sea. Algunos de ellos pertenecen al gobierno y están los datos privados. Nuestros participantes hoy trabajan prácticamente con todos estos grupos de datos y si os fijáis, entre los datos abiertos y los datos privados no hay corte. ¿Por qué? Pues porque lógicamente las leyes de privacidad impiden que los datos personales de alguien pues sean publicados. Os quería dar algún dato. Si leéis algo de datos abiertos, veréis informaciones. Os voy a ir de lo más fantasioso a lo más real. Lo más fantasioso es esto. En 2013, McKinsey decía que íbamos a tener 3 billones de euros a nivel mundial, es verdad, o sea, dos veces y más el PIB de España, ¿de acuerdo?, habilitado por los datos abiertos. Bueno, evidentemente nadie le ha pedido cuentas a McKinsey de si esto es cierto o no, la verdad es que no es tanto así, ¿vale? Sí deciros que ha habido muchos estudios a lo largo de los últimos años y las cifras, ahí os pongo 4 estudios, rondan en torno al 1% del PIB. Hombre, el 1% del PIB ya es una cifra bastante, bastante significativa, es más que todo el sector cultural, es pues una décima parte de lo que es el turismo en España. Os podéis hacer una idea con esto. Bueno, ¿dónde están estos datos abiertos? Aquí os traigo un mapa que pone red.es. Es un mapa, bueno, vamos a decir que hay calidad diversa. Y tenemos alrededor de 300 fuentes oficiales de datos abiertos a lo largo de España. Si os conectáis ahí, podéis ir a verlas y dentro de estas fuentes observarlas. Especialmente relevantes, sobre todo para lo que es este sector, son los datos que vienen desde las ciudades inteligentes. Tenemos una asociación en España que tiene 81 ciudades inteligentes, que no quiere decir que sean todas, ¿de acuerdo? Pero desde luego estas se comprometen a publicar datos. Luego tenemos, este recurso sí es interesante, en el portal europeo de datos, que es simplemente un agregador, tenemos casi un millón, bueno, cerca de 900.000 conjuntos de datos, evidentemente, de todos los países de la Unión Europea, con diversas calidades, en todos los idiomas, etc. Pero desde luego es una buena primera fuente para buscar si existe algo como lo que nosotros necesitamos. Mirad, y esto es el resultado de un análisis del año de marzo de 2017. Desgraciadamente no hay nada posterior, aunque lo estamos elaborando. Lo que más se publica en datos abiertos en España, curiosamente, es empleo y datos de Hacienda, de Economía de las Administraciones Públicas, que posiblemente no será lo que más os interese, pero sí es lo que más se publica. También os digo que la mayoría, es decir, más de la mitad de lo que se publica no tiene ningún contenido geográfico. Y luego veréis por qué esto es importante. Y evidentemente para todos nuestros conferenciantes, que no tenga geoposición los datos, pues tiene un impacto. También deciros que menos del 1% de lo que se publica es en tiempo real. Menos del 1%. Luego quiero que os quedéis con estos dos datos de la geoposición y del tiempo real. ¿Por qué? Porque vamos a ver los negocios que se generan con datos abiertos, que si lo hacen en tiempo real o lo hacen geolocalizado. Esto en España está muy bien. El 30% de los reutilizadores de datos abiertos tienen carácter profesional, o sea, quieren hacer negocio. Quieren hacer negocio con los datos abiertos, que son empresas que los utilizan para mejorar su negocio o para crear modelos de negocio innovador. El 25% del total, ¿vale?, tienen un modelo de negocio, quieren ser sostenibles. No quiere decir que lo sean, pero quieren serlo, tienen un modo de monetizar esto. Mirad, esto es una estadística del Ayuntamiento de Barcelona.
¿Qué es lo que sabemos? Sabemos que cuando los datos que ellos publican están geolocalizados, se descargan 26 veces más que cuando no. Claro, ahora estaréis pensando, bueno, entonces los geolocalizamos y ya se utilizarán mucho más. A ver, esta causalidad no está demostrada. Solo sabemos que esto se cumple. Podría ser porque las informaciones que están geolocalizadas son de una temática más interesante, etcétera. Pero bueno, quedaros un poco con el tema. Mirad, los datos que están realmente geolocalizados suponen solo, a ver, el 15% de lo que se publica. Y sin embargo, la gente que hace un negocio, como podrían ser pues, todos los que os van a contar hoy, el 87% lo hace con datos geolocalizados. ¿Os acordáis que solo el 1% de lo que se publica es en tiempo real? Pues el 66% de los que hacen negocio con los datos lo hacen con soluciones en tiempo real. Por tanto, parece que no estamos muy adaptados en lo que publicamos para que pueda utilizarse por modelos de negocio. ¿Vale? Y luego, en cuanto a lo que más se utiliza para generar negocio, es que el 47% de las aplicaciones que se generan basados en datos abiertos son de transporte. Sin embargo, el transporte es solo el 4% de lo que se publica. De igual manera, la información meteorológica supone aproximadamente un cuarto, el 27%, y es alrededor del 2% de lo que se publica. Es decir, hay algunas informaciones que realmente se transforman en negocios y otras que no. Y aquí quería daros una buena noticia y que para que vosotros exijáis a todos los ayuntamientos y comunidades autónomas qué datos tienen que publicar. La Federación de Municipios y Provincias ha normalizado 40 conjuntos de datos hasta el nivel de campo. Hasta decir, oye, pues si estamos hablando de una calle, pues que tenga esto, 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 si estamos hablando de una agenda. Y aquí os destaco con estos cuadritos rojos aquellos datos que a mí, humilde entender, quizás puedan ser interesantes para la gestión de las áreas urbanas. Pues desde agendas de eventos, aparcamientos públicos, sistemas de bicicletas, censo de locales y actividades, equipamientos municipales, tráfico, lugares de interés turístico, puntos de acceso wifi públicos, transporte, contenedores, alumbrado público, zonas infantiles, parques y jardines y sanciones y multas. Esto, teóricamente, lo tendrán que publicar, es una recomendación y llegamos al detalle. ¿De acuerdo? Y luego simplemente comentaros la historia del Open Data. ¿Vale? Hasta el año 2015 lo que pensábamos era que cuantos más datos hubiera mejor, e incluso había gente que troceaba el mismo conjunto de datos para que hubiera más. Luego descubrimos, pues prácticamente hasta este año, que no se usan tanto como creíamos, no sabemos tanto cómo se usan, y dice, oiga, vamos a preocuparnos más en lo que necesitan, por ejemplo, usuarios como vosotros o usuarios como lo que os van a contar ellos, para que realmente se utilicen. Y nuestra preocupación hoy debería ser la última, que es, vale, los usan, pero ¿esto tiene impacto o simplemente lo miran y no provoca nada? Bueno, pues esta es la reflexión introductoria que os quería hacer hoy, ¿de acuerdo? Y paso sin más, porque digamos, vamos justitos de tiempo, a introducir a Carlos Rabazo, ¿de acuerdo? Que, como tengo mala memoria, me lo he apuntado, que es el responsable de transformación digital de Telefónica, ¿de acuerdo? Que es máster en Data Science, ha permanecido durante 17 años en Telefónica y tiene incluso una actividad previa, y además es ingeniero superior de informática, que nos va a contar pues, una ponencia muy interesante sobre qué hacen ellos realmente con los datos. Carlos, tienes aquí el micrófono. ¿Será el otro? ¿Hola? Ahora. Le había dado al mute. He sido yo, disculpa. Presentación. El directo. Por cierto, podéis hacer preguntas al finalizar la exposición, lo digo que las vayáis pensando, ¿de acuerdo? Porque tenemos aproximadamente definidos como 20 minutos para las preguntas. O sea sí. Que... Bueno, ya tenemos la presentación. Buenos días a todos. Gracias por habernos invitado a esta ponencia.
La idea de hoy era, por parte de Telefónica, contaros qué tenemos alrededor de soluciones de Big Data para retail. Básicamente, pues como todos ya sabéis, el sector retail está viviendo una transformación muy importante. Son cambios que vienen derivados principalmente por el nuevo entorno competitivo. La competencia viene y viene muy fuerte y además viene cambiando las reglas radicalmente y sin preguntar a nadie. Empiezan a operar en los diferentes mercados sin saber siquiera si es legal lo que hacen, ¿no? Preguntárselo a los taxistas con Uber y Cabify. Entonces, eso hace que sucedan varias cosas. Primero, manejan la experiencia de cliente de una forma excelente, esa es la realidad, y hace que los usuarios, nosotros, tengamos unas expectativas del consumo de esos servicios pues muy altas. Si uno tiene una buena percepción de su compra a través de Amazon, en cuanto va a una tienda online de cualquier otro retailer, pues va a compararlo respecto a la experiencia que tiene con Amazon. Eso es así. Eso hace que todos estemos metidos en una situación, y es que nos tenemos que transformar digitalmente. Lo que pasa es que no tenemos muchas veces muy claro cómo hacerlo y por dónde empezar. ¿Qué retos se plantean o creemos nosotros humildemente que se plantean en el entorno de retail? Pues primero es que los usuarios esperan lo que llaman experiencias memorables, ¿no?, en el consumo de estos tipos de servicios, y sobre todo muy personalizados. Una experiencia personalizada parte del hecho de que tiene que haber un sistema automático que vaya aprendiendo de forma segmentada de cada usuario o de cada tipología de usuario. Cada vez que interaccionas con un portal, como es Amazon, el portal va aprendiendo de ese usuario y en función de lo que va aprendiendo le va mostrando unos productos o servicios. Con lo cual, dar esa experiencia memorable es importante. La segunda es que haya coherencia entre los canales, la omnicanalidad. Con esto quiero decir es que ya hay muchos que lo están haciendo, y es identificar cuando un usuario se está metiendo dentro de su página web para intentar hacer una compra. Si esa compra no se produce, el sistema sabe que eso ha sucedido. Y luego, cuando esa persona va al punto físico de venta, se puede saber quién es a través del wifi. Del wifi del local, si se loga con su perfil social para obtener wifi gratuito, se sabe quién es y el sistema puede saber que esa persona intentó realizar una actividad de compra en el online, no se produjo y ahora está en el offline, con lo cual sobre ese contexto se pueden hacer muchas acciones, como por ejemplo a través de los beacons, por Bluetooth, enviarle un mensaje con una oferta específica porque cumple ciertos criterios. Entonces la omnicanalidad y la coherencia entre todos los canales es uno de los retos fundamentales. Y por otro lado son las redes sociales. Evidentemente son los nuevos canales de comunicación, es allí donde estalla la gente, son los nuevos ágoras, con lo cual las acciones se tienen que plantear como canal principal estos nuevos espacios. Telefónica, consciente de esta situación, lleva trabajando en el Big Data, pues como las grandes corporaciones, mucho antes de que a esto se le llamara Big Data. Pero de forma focalizada para sacar productos o servicios hacia los clientes lo llevamos haciendo alrededor de 5 años. Hace 2 sacamos una unidad que se llama Luca, y esta unidad pues básicamente lo que hace es hacer consultoría de Big Data, realizar analíticas, buscar con esas analíticas business insights en los negocios y dar toda la infraestructura en modo servicio para que esto se haga de una forma sencilla. Es decir, si alguien quiere hacer Big Data, pues se tiene que comprar máquinas que le den capacidad de computación, se tiene que comprar almacenamiento para guardar muchos datos, tiene que montar sistemas, que algunos a lo mejor conocéis, se llaman Hadoop, que son plataformas que te permiten hacer algoritmos sobre esos datos, y luego tiene que desarrollar esos algoritmos, ¿no? Pues toda esa infraestructura física pues no hace falta que se monte, nosotros lo damos en modo servicio y todo lo demás lo damos como proyecto específico. ¿Cómo nos está yendo? Pues nos está yendo relativamente bien aquí en los cuadrantes mágicos de diferentes consultoras, en este caso el de Forrester, pues nos posiciona como uno de los líderes en este tipo de soluciones. Entonces, ¿cómo obtenemos nosotros la información? Porque aquí un tema importante, hablamos de muchas cosas alrededor del Big Data, pero una cuestión importante tiene que ver con
que primero el Big Data sí es un elemento tecnológico, pero es más de negocio. Uno se tiene que hacer una pregunta y es, ¿qué información, si yo tuviera en tiempo real, sería más competitivo que mi competencia? Eso es lo básico. A partir de tener claro para el negocio de cada uno la respuesta a esa pregunta, ya se puede analizar qué datos necesitas para dar una respuesta a esa pregunta. ¿Qué ocurre con los datos? Que los datos son fundamentales. Las fuentes de datos son muy extensas, algunas son abiertas, otras se pagan por esos datos. Y Telefónica tiene unos datos que consideramos que son muy valiosos para retail. Esos datos es el posicionamiento de cada uno de las personas que llevan un móvil, porque como sabéis estamos triangulados a través de las antenas en celdas específicas y estamos geoposicionados aunque tengamos el teléfono sin la localización activada. Todos estamos localizados porque si no, no nos podrían entrar las llamadas. Entonces esa información la tiene el operador, en este caso nosotros. Entonces nosotros hacemos una extracción directamente de los sistemas, con lo cual tenemos la localización y los datos de los individuos. El siguiente paso que hacemos es anonimizar esa información. O sea, legalmente no podemos saber que una persona concreta está en una posición concreta y manejar esos datos para hacer Big Data. Pero si anonimizamos esos datos, sí podemos hacerlo. Se anonimizan, es decir, los datos personales asociados a esa persona, aunque sí tenemos las características de esa persona, cuánto factura, a partir de cuánto factura se puede clusterizar a esa persona en un rango determinado. Luego hacemos extrapolación, porque claro, nosotros tenemos más o menos la población de usuarios de Movistar es un 32% de la población. Entonces, con los datos de un 32% de la población, que es una muestra bastante representativa, extrapolamos a la población total. Sacamos modelos que extrapolan a la población total. Y luego, al final, lo que se hace es agregar los datos, porque para que legalmente los puedas manejar, tienen que estar anonimizados y agregados. No puedes saber la información de una persona concreta, sino de un grupo. Entonces, agregamos en diferentes clústeres esa información para empezar a trabajar con ella. Dentro del punto de venta, ¿qué información manejamos? Manejamos, como os decía antes, información que dan los dispositivos móviles cuando están dentro de una tienda, que es mucha. ¿Dónde se mueve la persona dentro del local? ¿Vale? Porque como hay unas antenas, los access point, los APs, nos tienen también triangulados dentro de una tienda. ¿En qué posición estamos? Si pasamos más de 5 o 10 segundos mirando o enfrente de un escaparate o en un lineal. ¿Por dónde nos movemos? ¿Cuál es el flujo? También tenemos información de lo que se denomina el Internet of Things, los dispositivos que están sensorizados con los que podemos interactuar en una tienda. Y a partir de ahí se puede hacer Big Data sobre toda esa información. De tal forma que podemos tener información, da igual, podemos tener información a partir de los datos de por dónde va la gente, fuera de la tienda y dentro de la tienda. Esa es la circunstancia. Entonces, fuera de la tienda podemos saber la gente que va a una tienda, qué recorrido sigue, de dónde sale. La gente que va a una tienda concreta viene de los edificios aledaños o viene de otros pueblos de alrededor. Toda esa información se combina junto con la información que nos ofrece esa persona dentro de la tienda. Entonces, de ahí podemos sacar información del área de influencia. El área de influencia es lo que hay alrededor de la tienda. ¿De dónde procede? Podemos segmentar de forma sociodemográfica. ¿Qué género tiene? ¿Qué edad? ¿Qué nivel socioeconómico? Podemos discriminar entre los que son residentes, trabajadores o visitantes. Podemos saber qué frecuencia de visita tienen en las áreas de influencia, si son residentes, si no lo son, cuánto tiempo pasan, si pernoctan o no, cuáles son las franjas horarias de visitas. Y podemos combinar esa información con la información de qué visitas hacen a las webs del cliente. A partir de ahí, a partir de ahí también obtenemos información dentro del comportamiento de la persona, dentro de la tienda, como os decía, si visita un piso concreto, pues puede ser una tienda de varios pisos, y podemos mezclar esos datos con los datos de vuestro negocio, de cuánto estáis facturando ese día, cuándo se hacen las cuentas, para hacer una conversión, un análisis de conversión, según todo lo que está pasando con las personas, qué conversión tiene para vuestro negocio. Entonces,
De esta forma podemos conocer los insights clave del negocio y al final ayudar a que se tomen decisiones en vuestro negocio. ¿Qué campañas de marketing efectivas se deben dar? ¿Cómo optimizar el marketing mix? ¿Cuál es la gestión de la dinámica de stock en función de cómo se mueve la gente alrededor de vuestra tienda y fuera de ella? Y, bueno, que sepáis que tenemos más de 200 proyectos en 20 países dentro de este contexto de conocimiento. Pues muchísimas gracias, Carlos. Dejaremos las preguntas para el final. Os prometo que va a haber 20 minutos, porque como veis soy muy taxativo con lo que es la duración. Y sin más, pues introduzco a Javier Palanca, que pertenece a la Universidad Politécnica de Valencia, al departamento, a ver si lo digo bien, Grupo de Tecnología Informática e Inteligencia Artificial. Es un área fundamentalmente de investigación. Él es doctor en Inteligencia Artificial, ¿de acuerdo? Y sin más, pasamos a lo que es la Inteligencia Artificial para las Smart Cities. Estupendo, me levanto si no os importa. Sí, sí. Bueno, pues muchas gracias por la presentación. Yo estoy aquí, efectivamente, a hablar sobre todo de Inteligencia Artificial, que es a lo que más me dedico. Y además, vengo a hablar de ello centrado en las ciudades inteligentes, en las Smart Cities, por una razón, que es porque la inteligencia artificial ahora mismo está de moda. Todo el mundo está hablando de ella y es por una razón muy lógica, que es que por fin, después de 30 años, empieza a funcionar de verdad, ¿vale? Y esto se da debido a una razón muy sencilla, que es, por un lado, que por fin tenemos datos suficientes para que las inteligencias artificiales sepan aprender cosas y sepan empezar a hacer cosas, y además tenemos la potencia en los ordenadores suficiente para que estos algoritmos que nosotros hacemos funcionen. Es decir, se ha dado esta especie de tormenta perfecta entre que por fin hay datos disponibles, no solo Open Data, sino muchas más fuentes de datos. Es muy importante tener una cantidad de datos muy grande para poderle sacar partido. Y además esa potencia computacional que necesitábamos, que aunque muchas de las técnicas que usamos hoy en día son de los años 70, por fin ahora empiezan a funcionar bien de verdad. Bueno, en definitiva, cuando hablamos de inteligencia artificial siempre me gusta matizar que lo que hacemos, tenemos aquí la definición, básicamente lo que importa es que intentamos simular los procesos de inteligencia humana. Es decir, pretendemos que las máquinas sepan sacar determinadas conclusiones o hacer determinadas predicciones como las haría un humano, ¿vale? Lo que queremos al final es que sea una ayuda para nosotros. ¿Cosas que pueden hacer? Pues, por ejemplo, son capaces de percibir el entorno que los rodea, son capaces de entender determinados conceptos más o menos abstractos, resolver problemas muy concretos normalmente, entender incluso el lenguaje humano, esto ya lo vemos un poco con los buscadores de Google y todo esto, relacionar conceptos, hacer determinadas conclusiones y sobre todo, que es lo que más y lo que mejor está funcionando ahora, es aprender a partir de los datos que le damos. ¿Y dónde estamos aplicando esto? Pues sobre todo lo estamos aplicando últimamente en las ciudades inteligentes, en las Smart Cities. ¿Por qué? Porque ahí podemos aplicar todas estas tecnologías para mejorar los servicios que le ofrecemos a los ciudadanos, ¿vale? Poco a poco, gracias a toda la gran cantidad de datos que podemos extraer de las ciudades, podemos hacer servicios más o menos inteligentes que puedan ayudar al ciudadano. ¿Qué cosas hacemos, por ejemplo, en ciudades inteligentes gracias a la inteligencia artificial? Pues podemos monitorizar más o menos en tiempo real. Ya hemos visto antes que los datos no siempre nos llegan en el tiempo que nos gustaría, pero bueno, podemos monitorizar el entorno urbano en tiempo real. Podemos administrar sus recursos, es decir, decidir la mejor forma de administrarlos gracias a toda esa gran cantidad de datos que podemos fusionar. Podemos convertir esos recursos en información, esto es muy importante. No solo es importante tener muchos datos, sino saber sacarles partido. Eso es muy importante. Podemos tener sistemas predictivos, que es de lo que estoy hablando, es a partir de estos datos poder tomar decisiones o tener sistemas de ayuda a la decisión que nos ayuden a tomar determinadas acciones en la ciudad. Por ejemplo, un caso clásico es el de la predicción del crimen para mejorar la seguridad en una ciudad. Saber dónde hay más probabilidad de que ocurran crímenes, por ejemplo. Todo esto lo hacemos gracias a datos que obtenemos de la ciudad. Sobre todo en lo que estamos trabajando últimamente es en lo que llamamos herramientas de análisis urbano. Es decir, obtenemos una gran cantidad de información, la mezclamos y aplicamos determinados algoritmos de inteligencia artificial para que nos ayuden a tomar este tipo de decisiones. Básicamente, trabajamos con tres grandes tipos de datos. De unos ya hemos hablado bastante, que son los datos abiertos, que normalmente se facilitan pues, sobre todo por los gobiernos. La ciencia también publica muchos datos para que puedan ser reutilizados.
nos basamos mucho en el Internet de las cosas, es decir, en tener la ciudad sensorizada. Cuantos más sensores tengamos en la ciudad, pues podemos saber cuánta gente pasa por determinado sitio, cuánto tráfico hay en determinadas calles. Las ciudades cada vez están más sensorizadas y, por fortuna, esos datos suelen estar abiertos y podemos llegar a utilizarlos en nuestros algoritmos. Y otra fuente de datos muy, muy importante son las redes sociales. Las redes sociales es, de hecho, lo que más nos basamos nosotros ahora mismo y nos dan una cantidad de información muy importante, sobre todo cuando, si hablamos de datos geolocalizados, ¿de acuerdo? Pues os voy a presentar muy rápidamente unas cosas que estamos haciendo aquí en la Universidad Politécnica de Valencia con respecto a todo esto para que veáis la utilidad que se le puede dar para determinados negocios a esta información. Tenemos una herramienta que se llama UTool, que viene de herramienta urbana, o sea que no hemos sido muy originales, que nos permite saber cosas como, por ejemplo, cómo se desplaza la gente por una ciudad, es decir, qué calles son más interesantes, dónde va a haber más densidad en la calle, en determinadas zonas de la ciudad, en función del momento o en función de determinado tema que queramos monitorizar. Perdón. Y otra cosa muy importante es monitorizar las emociones de las personas que están en este entorno urbano. Es decir, saber si para determinada temática o determinada opinión, cómo se está polarizando las emociones de esa gente. Si son opiniones más positivas, más neutras, más negativas, hay todo un rango de emociones que podemos monitorizar e incluso geolocalizar también. Saber en determinadas zonas de la ciudad qué opinión se tiene, por ejemplo, sobre determinado tema. Esta es la pinta de la herramienta. Lo único que hacemos, como os digo, es monitorizar. Sobre todo, se basa en redes sociales, porque tiene la gran ventaja de que esta sensorización no solo nos da la geolocalización de dónde habéis hecho, por ejemplo, un tweet, sino incluso el contenido de ese tweet nos está dando mucha información que podemos analizar. ¿Cosas que hacemos? Pues, por ejemplo, hacemos un análisis que es el que llamamos de potencial gravitatorio. Supongo que no esperabais un sábado a las 10 de la mañana escuchar nada sobre la teoría de la relatividad, pero bueno, os prometo que no voy a entrar en eso. Sencillamente lo que hacemos es, basándonos en la idea que tuvo Einstein de cómo funciona la gravedad, la utilizamos para ver cómo afecta la actividad de las personas en la ciudad. Es decir, dónde hay núcleos de gente que atraerían a más gente gracias a esa actividad que está creciendo. Y bueno, lo hacemos mediante, lo llamamos campo gravitatorio porque suena muy bien, pero en definitiva lo que hacemos es tener, a ver, aquí se ve un poquito mejor, tener estos campos que nos indican dónde hay zonas de especial atracción y estando tú en un punto de la ciudad, hacia dónde te vas a mover con más probabilidad, ¿de acuerdo? Esto lo podemos hacer con respecto al tiempo, con respecto a un tema concreto, es decir, se puede monitorizar de muchas formas. Por ejemplo, lo utilizamos, bueno, para comparar también, como os digo, con respecto al tiempo, pues, por ejemplo, podemos comparar en determinados días qué días del año se parecen más a otros días del año, detectar características que quizás no son evidentes a simple vista, pero que esta herramienta nos permite monitorizar. O, por ejemplo, predecir por dónde se va a mover la gente en la ciudad en función de este tipo de campo gravitatorio, ¿vale? Nosotros con esa información hemos hecho un plano y vemos, o predecimos, mejor dicho, por dónde creemos que se va a mover la gente en función de esa atracción gravitatoria que ejerce el resto de gente que hay en la ciudad, ¿de acuerdo? Esto lo estamos ahora validando y está dando resultados muy, muy buenos. ¿Para qué se puede usar esto? Para muchísimas cosas. Para decidir dónde poner publicidad en una ciudad, para decidir dónde poner un comercio, planificación de instalaciones, rutas turísticas. Se puede utilizar para muchísimas cosas, como veis. Como os decía antes, también analizamos las emociones de la ciudad para saber sobre determinado tema qué opinión hay en toda la ciudad. Y este es un pequeño ejemplo donde, por ejemplo, por barrios hemos analizado un determinado tema y el color, la intensidad del color, cuanto más verde es una opinión más positiva sobre ese tema que estamos analizando, cuanto más rojo, pues una opinión más negativa. Pues nos da pistas para saber sobre determinado tema qué zonas son más interesantes o en qué zonas hay que ejercer pues, más acciones. Utilidad de esto, pues os la podéis imaginar enseguida, muchísimas. Desde el análisis político hasta detección de quejas sobre determinado comercio. Por ejemplo, esto lo estamos usando ahora para el metro de Londres, por ejemplo. En cuanto falla un metro o llega tarde, lo que sea, empiezan a salirnos aquí alertas de las estaciones en las que hay problemas o por limpieza de estaciones, por ejemplo, etc. Saber qué temas despiertan más interés, atención al cliente, muchísimas cosas.
Otro sitio diferente donde estamos aplicando todo ese tipo de inteligencia, para flotas urbanas inteligentes. Lo que tratamos de hacer aquí es simular, las flotas urbanas hoy en día están muy de moda, lo más clásico sería el taxi o Uber, etc. Pero también tenemos mensajería, la comida a domicilio, todo lo que tiene que ver con última milla. Pues lo que hacemos aquí es tratar de simular cuál sería la mejor estrategia para, en este caso, por ejemplo, que es un simulador de taxis, lo que hacemos es simular cuál sería la mejor estrategia para asignar taxis a pasajeros que están pidiendo taxis en tiempo real. Ahora mismo la mayoría de aplicaciones funcionan por el taxista que primero contesta, es el que se lleva al pasajero, pero hay estrategias mucho más inteligentes y óptimas que pueden distribuir mucho mejor el beneficio entre todo el gremio de taxistas en este caso. Pues tenemos herramientas que nos permiten esto, probar diferentes estrategias de asignación de clientes a taxistas y ver cuál funciona mejor en función del parámetro que queramos. A veces queremos mejorar el beneficio global, a veces el beneficio particular de determinado tipo de taxi, etc. Un minuto. Ah, claro. La última herramienta que os quería comentar, donde también utilizamos inteligencia artificial, es esta. Algo que está muy de moda y que es un problema muy actual, hay muchas empresas e incluso gobiernos muy interesados en instalar puntos de carga de coches eléctricos. Pero decidir dónde poner esos puntos de carga hoy en día es un problema, no se tiene claro cuál es la mejor estrategia. Pues bueno, estamos trabajando en algoritmos que, haciendo uso tanto de datos abiertos como de redes sociales, etc., intentan optimizar la mejor posición para determinados puntos de carga en una ciudad. Lo estamos utilizando, por ejemplo, en Lima, en Valencia también, con el Ayuntamiento de Valencia hemos empezado a trabajar y dentro de poco pues, se van a empezar a poner puntos de carga eléctrica y al final pues, lo que hacemos es eso. Bueno, la base tecnológica no importa mucho. Lo que importa es que al final dividimos la ciudad en una especie de zonas donde hemos decidido que sería interesante poner un punto de carga y además con una estación de carga y además cuántos puntos es el número ideal en función de la población, del tráfico que pasa por allí, etc. Y bueno, pues esto es todo. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Javier. Y el último, pero no el menos importante, como dicen los ingleses, David Noguer. David Noguer es el fundador de Aixos, Aixos Economic Observatory, ¿de acuerdo? Es una empresa que lleva pues, muchísimo tiempo utilizando datos, tanto abiertos como de otro tipo, pues para mejorar los negocios de otros, ¿de acuerdo? David, por favor. Buen día. Gracias por estar aquí tan temprano. Yo he venido desde Barcelona en coche, así que he madrugado también, con mucha ilusión. Os voy a presentar lo que venimos haciendo en Aixos y para ubicaros, pues básicamente va de geolocalización y de producción de datos de calidad y de precisión, ¿de acuerdo? Datos que se correspondan con la realidad geográfica. Por esto resumimos bastante lo que hacemos en Aixos como diciendo mapeando y analizando el retail en cualquier ciudad del mundo. ¿Qué datos son los que utilizamos? Pues para empezar, cuando empezamos Aixos, Aixos arrancó como proyecto con una certeza. Los datos que necesitábamos para ofrecer el servicio que queríamos ofrecer no existían. Había que hacerlos, había que fabricarlos, ¿vale? Y este es el resultado, a estas alturas, de esta fábrica de datos en la que se ha convertido Aixos. Aixos mapea ciudades enteras, aquí estáis viendo Barcelona, Madrid, Lisboa, también luego os voy a mostrar Valencia, y lo hacemos con una metodología propia que hemos desarrollado, testeado durante años, y que ahora mismo pues, nos permite mapear cualquier ciudad del mundo. Este sería nuestro primer output, donde veis todo esto que veis, los puntitos rojos, son puntos de venta, locales, comerciales. Y están todos los que hay en las ciudades estas que estáis viendo, ¿vale? O sea, si en Lisboa parece que hay menos, es porque hay menos. ¿Cómo hacemos esto? De la única manera que se puede hacer. A pie de calle, recogiendo el dato por inspección directa. A partir de esta certeza, es cosa de empresario o de industria, ¿no? El ver cómo haces esto escalable geográficamente y sostenible y además escalable también financieramente, ¿de acuerdo? Si esto no lo hubiéramos conseguido no estaríamos aquí contándolo. Por lo tanto, el dato recogido a pie de calle frente a lo que serían los datos que normalmente se dispone de negocios, que son datos que provienen del registro mercantil
o de Open Data, o a veces de hacer scraping de Google. Si te ahorras el hacer trabajo de campo, te condenas a tener una correspondencia con la realidad de menos del 15%. Es decir, de cada 10 cosas que dices, que existen, solamente 2 o menos de 2 son verdad. Si haces trabajo de campo, por lo menos 9 de cada 10 cosas que dices son ciertas y se corresponden con la realidad. ¿De acuerdo? Entonces, es un salto de calidad que a nosotros nos pareció que merecía la pena. Un primer uso de este dato, es decir, cuando tienes este dato, si, lo haces, si adquieres este dato, evidentemente es para conseguir cosas que no conseguirías de otra manera. Un primer uso que le hemos encontrado y que nos está dando muy buenos resultados es la salud comercial. Medir la salud comercial de una ciudad, de un barrio, de una calle, a partir de este dato. Y os voy a presentar unos datos, unos indicadores de la ciudad de Valencia para que podáis ver, pues, tomar el pulso a vuestra ciudad. De entrada, pues, vemos, por ejemplo, la composición comercial aquí a mi izquierda. El gráfico nos dice que en Valencia, pues, predominan los servicios comerciales. Servicios comerciales quiere decir peluquerías, servicios financieros, cualquier cosa, agencias de viaje, cualquier cosa que os imaginéis que tú entras en la tienda y te llevas un servicio y no te llevas un producto. A continuación viene la hostelería y la restauración. No sorprende, ¿verdad? Hay un bar en cada esquina. En todas las ciudades mediterráneas hay un bar en cada esquina y en Valencia no es una excepción. Y luego, como somos muy sociales y vamos al bar, y nos gusta ir guapos al bar, por lo tanto, la tercera categoría son los equipamientos a la persona, es decir, la ropa, las joyas, los zapatos, etc. Para todo ello, evidentemente, tenemos que trabajar y por eso están los servicios comerciales. También hemos un indicador que tenemos que nos resulta muy útil para decir rápidamente qué salud comercial de una ciudad o un barrio es el índice de aprovechamiento del tejido comercial, que no es más que el porcentaje de ocupación de locales, de todo el parque de locales comerciales disponibles, cuáles de ellos están ocupados con tiendas activas. Y vemos que Eixample es el barrio con más ocupación comercial de Valencia. Y vemos que en Ciutat Vella tenemos un principio de desertificación comercial. Es decir, cuando este índice cae por debajo del 80% de ocupación, empieza la desertificación comercial. ¿De acuerdo? Entonces hay que estar muy atentos y medir esto y monitorizarlo regularmente, porque es muy difícil subir del 75 al 81 y en cambio es más fácil mantenerse en el 81 y subir al 85. ¿De acuerdo? En la atracción comercial, que nuestro índice de atracción comercial funciona, como lo describía antes el compañero de la Universidad de Valencia, como un campo gravitatorio, ¿de acuerdo? Cuando hay atracción comercial en un barrio, ¿qué quiere decir? Pues que los residentes que viven en aquel barrio no se van fuera del barrio a comprar, pero es que además viene gente de otros barrios a comprar a este barrio, ¿de acuerdo? Porque tiene atracción comercial. Puede parecer un argumento circular, pero no lo es. Vemos que los dos barrios con más atracción comercial de Valencia son Eixample y Ciutat Vella, con un IAC, un índice de atracción comercial, de 36, que es un índice que está muy bien. Os digo que está muy bien porque a partir de 30 estamos en una zona realmente gravitatoriamente potente. ¿De acuerdo? Y luego hay barrios, pues, más residenciales, con un uso de comercio más cotidiano, más de proximidad, donde cuando tú quieres comprarte ropa, pues te vas del barrio automáticamente a una zona más central. Este indicador también es muy interesante porque nos permite medir el pulso a la intensidad comercial. Es decir, ¿qué grado de servicio comercial tenemos en una ciudad? Esto lo podemos saber midiendo el número de comercios por cada 100 habitantes que hay en cada barrio. Y vemos que Ciutat Vella se lleva la palma con 8,8 comercios por cada 100 habitantes. Hay muy buen servicio comercial. Y hay zonas más residenciales como Camins del Grau o la Seidia, donde son 2 comercios por cada 100 habitantes. Esto es zona residencial, ciudad dormitorio, llamarle como queráis. Con 3 indicadores, tenemos más de 300 indicadores, pero estos 3 los conocemos bien cómo funcionan. A partir de aquí hay un uso mucho más aplicado al retail, ¿vale? No es que el uso anterior no lo sea, porque es importante o no es importante a la hora de poner un punto de venta saber la salud comercial de la calle, dónde lo vas a poner. Yo creo que es fundamental, porque si pones un punto de venta en una zona donde hay desertificación comercial, pues
igual va a dar igual lo bien que lo hagas, porque si hay desertificación comercial no va a ser tu culpa, pero vas a tener problema igual. Bueno, aquí entramos directamente en lo que sería una primera pregunta que se formulan todos los emprendedores del mundo que quieren montar una tienda. ¿Dónde pongo mi negocio? Y os he traído un ejemplo de un estudio que hemos hecho para una cadena, una franquicia en realidad, de comida, de fast food saludable. Sí, no es un oxímoron, existe. El fast food, el concepto de comida rápida y además que sea saludable, ensaladas, etc. Esta gente quería buscar 5 localizaciones en Barcelona. Entonces, welcome to the jungle. Esto que veis aquí pues son todos los puntos de venta de Barcelona, que como podéis ver hay unos cuantos. No hace falta juntar los puntitos para dibujar las calles de Barcelona, solo con los comercios ya se puede. Y claro, se ven desbordados, ¿no? Aterrizan en Barcelona y dicen, ¿y dónde pongo yo el punto de venta? Pues les hemos ayudado. De entrada, hicimos una cosa que si habéis visto la película Predator, no sé si la habéis visto, están en medio de la selva y el depredador, el bicho que se va cargando a todos los de la compañía militar, lleva unas gafas de calor. Entonces el mapa de calor sirve para esto, para en medio de la jungla identificar claramente las áreas que interesan, los targets. Hacemos un primer... ellos nos dijeron, nuestro cliente preferido, habitual, es un cliente que trabaja, que está en la oficina, que tiene que seguir trabajando por la tarde y por lo tanto quiere una comida ligera. No se quiere atiborrar porque si no tiene que hacer la siesta y se va más tarde a casa. Entonces se come una ensaladita de pasta, una pechuga de pavo, algo sencillito y ligero para seguir trabajando. Por lo tanto, ya nos dijeron, vamos a buscar zonas de alta concentración de oficinas, especialmente a pie de calle. Y esto es lo que hicimos aquí. Este es el mapa, ya estáis viendo las áreas en rojo, más intenso, los agujeros negros, donde se concentra más este tipo de actividad. También miramos, lógicamente, dónde estaban los establecimientos de comida rápida en Barcelona. Y vimos que no se distribuían homogéneamente, se concentraban en unas áreas muy concretas. Dices, bueno, pues ahí no vayas, que tienes competencia directa, ¿no? No hace falta ir allí. Miramos también, por ejemplo, los restaurantes, dónde estaban concentrados. También vimos que había una zona donde se concentran especialmente, casualmente es a la que a mí me gusta ir. Digo, qué casualidad. Un minuto. Ah, ¿sí? ¿Solo un minuto? Pues me voy a quedar cortísimo, Y luego tenemos el mapa de concentración de bares. Bueno, total, que al final la selección salió sola. ¿De acuerdo? Si os fijáis, estos puntos de aquí, que son las selecciones que hicimos, coinciden exactamente con los puntos más rojos de este mapa de aquí. ¿Vale? Y aquí pues estamos viendo la zona exacta donde una de las localizaciones, la número 2, veis que hay muchas oficinas alrededor, pero también buscamos otros negocios colaboradores. Por ejemplo, un spa o un gimnasio podían ser negocios colaboradores, porque la gente que va al spa o al gimnasio le preocupa su estética, le preocupa su imagen, la salud, por lo tanto, un restaurante de comida saludable seguro que está en su línea de pensamiento. Aquí hicimos, si nos vamos a quedar corto, lo voy a anunciar, hicimos un estudio de los puntos de venta de Mercadona en Barcelona. Mercadona no nos pidió el estudio, lo hicimos igual, tampoco le pedimos ningún dato a Mercadona, pero luego cuando hicimos llegar el informe a un tal Joan Roig, pues nos mandó al departamento de expansión a visitarnos, porque alguna cosa habíamos acertado. ¿Sí? ¿Lo corto aquí? Venga, concluyenos con esta y... Suspense. Hay que ser... Bueno, entonces, a ver, ¿qué hicimos nosotros para ver... ¿Cómo se comportaba para detectar? En realidad este estudio iba de detectar el patrón de comportamiento de los puntos de venta de Mercadona. Y así lo hicimos. De entrada dijimos, bueno, ¿cuál podrías considerar que es una especialidad de Mercadona? Pues la alimentación y la bebida, ¿no? Entonces vamos a mirar dónde están todas las tiendas, cómo se concentran, distribuyen en Barcelona todas las tiendas de alimentación y bebida. Desde las aves, bodegas, carnicería, supermercado... colmado, comestibles, congelados, todas las categorías que tenemos en Eixus, que están destinadas a alimentación. Y luego hicimos un fusionado de todas las capas para sacar este mapa de calor, que es las áreas de concentración de las tiendas de alimentación y bebida. Por lo tanto, también las áreas de especialización. Y los círculos azules son los puntos de Mercadona. ¿A que detectáis un patrón visual súper rápido? ¿A que sí?
Venga, ¿quién se atreve a decir qué patrón sigue? Va. ¿Alguien? Bueno, va. Ya os lo digo yo. O sea, esquivan sistemáticamente las áreas de especialización y concentración alimentaria. ¿Vale? Es un patrón que siguen. Pero ¿qué pasa? Que sí, este patrón lo sigue el grueso de la tropa, pero hay cuatro outsiders. ¿Y estos cuatro outsiders? ¿Qué pasa? ¿Van mejor o van peor que el resto? Pues esto no os lo puedo decir porque estamos pendientes de que Mercadona acabe de completar su parte y nos mande un índice de rendimiento de estos puntos. Pero ahí pasaban cosas porque nos hicieron muchas preguntas. Y bueno, pues aquí lo dejamos. La parte de inteligencia artificial, pues ya os la explicaré otro día, que es básicamente la aplicación que hemos sacado para que un emprendedor pueda consultar a pie de calle si es una buena idea abrir el tipo de negocio que está pensando allí donde se encuentra. Y esta aplicación te lo dice. ¿De acuerdo? Muchas gracias. De acuerdo. Bueno, pues muchas gracias, David. Evidentemente de todos nos hemos quedado con ganas y ahora tenemos la oportunidad de hacer preguntas a los participantes, ¿de acuerdo? Levantad la mano y os harán llegar, yo creo que un micrófono, ¿verdad? Sí. Está muteado. ¿Vale? Y si no, vale, pues allí. Hola, buenos días. Que no soy español, mi español será un poco raro, ¿vale? Perdón. Pero leer catalán también cuesta. Quiero haceros una pregunta. Vosotros tenéis dos servicios muy, muy, muy potentes, muy buenos. Pero yo no sé las leyes españolas, a ver si se puede. Yo os quiero dar un consejo, si se puede ser. Por ejemplo, si usted se dedica a hacer las mapas de los puntos donde... Bueno, eso será un consejo-pregunta, ¿vale? Mapas que... Bueno, que hemos visto todos, ¿no? Y usted se dedica a contar a la gente, ¿no? ¿Usted puede contar a la gente? Sí, más o menos. Si no, les ayudo, ¿vale? Es un anuncio. Entonces... Si, por ejemplo, usted elige 4 o 5 puntos para un empresario que quiere abrir una franquicia o una tienda, tiene mapa de donde hay mucha gente, donde se mueve, donde está dinero, donde está siempre el comercio, centros comerciales o oficinas y todo. Pero si se puede juntar estos mapas con sistema de contar la gente, por ejemplo, puede ser un coche que tiene cámaras y usted lo pone en esta calle para 2 días o fin de semana o una semana, en esta calle, en esta calle, en esta calle, entonces saldrá la información de usted que ha contado que por esta calle pasa 8.430 personas al día y por esa calle pasa 4.000, entonces, que es bueno de marketing, cuando tienes una ventana buena, lo que pasa, el tráfico que siempre está pasando por la tienda, por restaurante, por lo que sea, es siempre te da más valor de tu despacho, no es. ¿Y cuál era la pregunta? Local. Vale, y la pregunta es la siguiente. Si usted puede contar las personas y usted puede dar las mapas térmicas donde hay más actividad, si se puede juntar esos datos para obtener más datos claros donde hay mucho, donde está sitio mejor y donde pasa más gente. Bueno, podemos contar personas, pero no somos ni los primeros ni los que mejor lo hacemos. Por ejemplo, Telefónica, como ha explicado antes, lo hace muchísimo mejor que nosotros porque tienen acceso a un dato privilegiado, que es la posición del teléfono móvil. Nosotros, por ejemplo, a día de hoy nos basamos mucho en las redes sociales, pero somos conscientes de que es un porcentaje de la población. No todo el mundo utiliza redes sociales, no todo el mundo que las utiliza geolocaliza los datos, pero bueno, podemos... agregar los datos que tenemos y hacer deducciones a partir de esos datos. Obviamente, cuanta más información tengamos sobre la gente que hay en determinados lugares, mejores predicciones podemos hacer, pero son datos que hoy en día se pueden extrapolar de muchas formas. Por ejemplo, el propio ayuntamiento ya da datos de tráfico. Podemos saber en tiempo, cada 15 minutos me parece que es,
qué tráfico está pasando por determinado punto de la ciudad. O sea que toda esa información hoy en día ya se está agregando y se pueden sacar cosas muy, muy interesantes de ella. Sobre si se pueden cruzar distintas fuentes de datos para obtener información más interesante, la respuesta es que sí. Carlos, no sé si quieres... Y el que cuenta personas soy yo. El que mejor las cuenta, al menos. Sí, sí. Vale, había otra pregunta por allí, por el fondo. Hola, buenos días. Es una pregunta para el representante de Luca. Soy consultor en retail en España y Portugal. ¿La información de Luca está disponible para organizaciones privadas como una consultoría? Porque llevo 4 años intentándolo y todavía no lo he conseguido. Gracias. La información nosotros la manejamos para dar insights de negocio a nuestros clientes. Dentro de lo que son los grandes clientes, básicamente las 2.000 empresas que están en el IBEX 35, pues tenemos acuerdos con ellos para que esa información la utilicen ellos de forma legal, agregada y anonimizada, pero no es habitual que a una consultora o a un pequeño cliente se le dote de esa información. No es un tema que nosotros manejemos de forma habitual. No sé con quién has estado contactando con la gente de Luca, pero si quieres podemos entrar fuera de este contexto en detalle y con tu necesidad concreta vemos a ver qué se puede hacer. Pero ya, nosotros esa información la manejamos principalmente para ofrecer servicios a grandes corporaciones, no, discúlpame, para ofrecer esos datos a grandes corporaciones y servicios a pequeñas empresas. Gracias. Tengo clientes como Fnac, Sephora, Interesport, Generalogica. Por eso creo que es interesante, etcétera, que hablemos. Vale, gracias. Okay. Vale. Sí. Hola, buenos días. Le quería hacer 2 preguntas a David. ¿Es David? El último. Ha dicho que la detección de los comercios la hacen con trabajo de campo. Y me gustaría saber cómo mantienen actualizados esos datos, porque afortunada y desafortunadamente abren y cierran muchos comercios en las ciudades. Y luego, cómo recogen los datos, de qué sistema utilizan para saber los indicadores de los que he hablado antes, de si de un determinado barrio van a comprar a otro, o qué barrios tienen más afluencia de gente de otros barrios, etcétera. Vale, esto daría lugar a otra conferencia. Voy a intentar ser lo más breve posible. A ver, de entrada, los datos se actualizan de la misma manera que se han capturado la primera vez. Es decir, si la primera vez se captura, pues la siguiente es igual. Y no supone un inconveniente, sino todo lo contrario. De la misma manera que las noticias constantemente cambiantes en el mundo no suponen inconveniente para un periódico o un medio de comunicación, sino que es justamente la gracia lo que mantiene el periódico activo, porque si hubiera noticias un día y mañana ya no, los periódicos cerrarían, ¿no? Pues nosotros, gracias a esto, tenemos clientes fieles que nos van pidiendo monitorizar y hacer históricos. Por ejemplo, ahora, este año hemos cerrado el histórico, vamos a publicar un informe histórico de la ciudad de Mollet del Vallès, que es una ciudad de unos 60.000 habitantes que está en la región metropolitana de Barcelona, de la cual llevamos 8 años peinando sistemáticamente toda la ciudad. Entonces, digamos que el histórico te da datos muy claros, lecturas muy claras de cosas que te parecía que eran posibles al principio y ahora ves que no, y cosas que a lo mejor no tenías en cuenta y ahora las ves. Respecto a los indicadores, nosotros cuando iniciamos Exus sabíamos que para poder empezar a generar indicadores necesitábamos una masa de datos grande, porque si no, no puedes aplicar patrones de Big Data y no puedes aplicar indicadores y hacer gráficas de cómo se comportan para detectar picos y valles, ¿no? Y por lo tanto no tiene mucho sentido. A partir de que tuvimos una masa crítica, que teníamos centenares de miles de comercios mapeados, pudimos empezar a sacar indicadores y nos empezaron a decir cosas ya muy sólidas, ¿eh? Y la mayor parte del desarrollo, digamos, de
pues si le quieres llamar así, de consultoría que hemos podido hacer y del análisis científico de los datos, nos está viniendo precisamente por comparación sincrónica, es decir, no por el histórico, sino por la comparación de distintas ciudades, que cuando las reduces, las ciudades pueden llegar a tener complejidad de una galaxia, ¿no? ¿Cómo se estudian las galaxias? ¿Cómo hace la astrofísica para estudiar las galaxias? Desde luego por comparación diacrónica, es decir, esperando a que pase el tiempo, no lo hacen porque está fuera de escala humana, ¿no? Lo hacen por comparación sincrónica. Reducen una galaxia a una tabla de elementos periódicos, químicos, y a partir de ahí comparan y dicen, pues mira, hay tanto carbono, hay tanto no sé qué, está en este estadio. Nosotros tenemos una tabla, que es el equivalente a la tabla periódica de los elementos, que es nuestra clasificación. Y nos permite reducir a puntitos sencillos y decir, pues mira, en Barcelona predominan los servicios comerciales. Y mira, igual que en Valencia, igual que en Madrid, igual que no sé dónde. O en tal ciudad predomina otro... Entonces, este tipo de comparación nos está siendo muy útil. Y la desertificación es un tema que lo hemos trabajado de esta manera. Y sabemos que está al 80% hay una línea roja, porque hemos podido observar con miles y miles de calles que en el 80% no se queda nadie. Es decir, están bordeándolo o ya están claramente por debajo. Es decir, es como si hubiera un punto de catástrofe, ¿no? Entonces, bueno, estas cosas las vas pudiendo hacer a partir de que tienes muchos datos. Y son patrones que a veces, yo lo comparo, como emergen como una bofetada en la cara, porque tú te estás esperando, a lo mejor tienes una idea prefijada, una intuición de cómo tienen que ir las cosas, y los datos te dicen otra cosa. Por ejemplo, cuando hicimos el primer informe ESHUS de toda Cataluña, mapeamos cerca de 200.000 locales comerciales en todas las ciudades de Cataluña y aplicamos el índice de atracción para hacer el top 50 de las calles catalanas. Resulta que del top 50 de las calles catalanas, más del 90% eran peatonales o tenían aceras que estaban especialmente diseñadas para hacer más confortable la vida de los peatones. ¡Qué coincidencia! Agarras todas las calles que tienen comercios en Cataluña, las filtras, miras cuáles son las primeras según la atracción y te sale que todas son peatonales. Ah, amigo. ¿Cuántas discusiones ha habido en ayuntamientos? En Barcelona, cuando se peatonalizó el Portal del Ángel, el alcalde de la época recibió amenazas de muerte. Luego vino otro alcalde que quiso cambiarlo, quiso deshacer la peatonalización para ganarse el favor de los comerciantes y recibió amenazas de muerte también. Es decir, son cosas que cuando no se tienen datos, pues hay peleas, pero cuando los datos están allí, dices, ¿quién es mejor, Messi o Cristiano Ronaldo? Hombre, pues los datos están allí, lo miras a la Wikipedia y se acaba la discusión. ¿A que sí? Bueno, no sé con los organizadores, ¿cómo vamos de tiempo? Tenemos... Tú te tienes que ir, ¿verdad? Sí. Hay un avión que desgraciadamente no espera. ¿Estamos en el tiempo? Sí, sí, tenemos que cortar. Una pregunta, si hay. Sí. Hola, bueno, me llamo Amadeo Aznar y me está encantando estas tres intervenciones porque estamos mezclando la economía, la astronomía y los que me conocéis ya sabéis por lo que lo digo. A mí me gustaría introducir el concepto de la materia oscura en todo este universo del cual estamos hablando. Y quiero hacer una pregunta para ellos. Concretamente, yo creo que en todos estos modelos la materia oscura puede ser la venta online, porque muchas veces la materia oscura es una de las limitaciones que tienen los astrofísicos para explicar pues, cómo está evolucionando el universo. Pero si vosotros únicamente, y a lo mejor me equivoco, pero corrígeme, si únicamente cogéis variables de posicionamiento a pie de calle, en ese censo que hacéis, ¿también registráis variables referente a la venta online? Porque al final la oferta comercial es presencial, pero también cada vez va más, y lo estamos viendo en este foro, hacia el ámbito digital. ¿Este tipo de venta lo contempláis en vuestros censos? Respuesta rápida, no. Y me gusta lo de la materia oscura porque para nosotros, o sea, además yo utilizo este símil, y digo que la materia oscura son los locales cerrados o vacíos, en nuestro caso, ¿de acuerdo? Que influyen gravitatoriamente a todo el conjunto, pero no se encuentran en ninguna base de datos disponible. A menos que vayas a pie de calle y los censes, no hay ninguna base de datos que te diga dónde están los locales cerrados o vacíos y te los identifique. Lo de la online es un tema que sí que influye, pero que también cuando haces un trabajo científico tú tienes las herramientas que tienes y puedes hablar de los datos que tienes. Y si tú estás haciendo un discurso avalado por datos,
tú no te puedes inventar los datos. Y como nosotros no tenemos tiendas online, ni somos Amazon, ni tenemos, ni sabemos el comportamiento de los usuarios, pues no podemos decir ni que sí, ni que no, ni que todo lo contrario. ¿Vale? Si lo dijéramos, no nos tomaríais en serio. De todas maneras, déjame decir que, a ver, se dicen muchas cosas de la venta online que yo creo, y esto ya es creencia, que no son exactamente rigurosamente ciertas o que no están demostradas. Por ejemplo, que va a acabar con el punto de venta. Esto es mentira. Esto ya se decía, esto en los años 80 se decía que los centros comerciales iban a acabar con los puntos de venta. En realidad era un discurso de estos de profecía autocumplida, ¿no? Que venía de ciertas fuentes interesadas que lo que querían es decir, oye, yo te monto el centro, yo no quiero hacer distribución capilar porque es un coñazo, te monto un centro comercial aquí a las afueras, te vendo los coches, tú vienes, encima te doy los créditos para que compres el coche y vienes con tu coche a cargar aquí, que es mucho más cómodo para mí, yo te dejo aquí las mercancías y tú te las llevas. Esto ya se sabe que no ha funcionado. Cuando ha habido crisis de consumo, los primeros en caer como moscas son los centros comerciales de periferia. Y en cambio el comercio urbano es súper resiliente. Con la venta online pasa lo mismo. Te dicen, no, Amazon va a acabar con todo. Yo hace unos días estuve en Nueva York visitando el ayuntamiento y además estuve visitando también a los BITs, ¿no? las asociaciones que tienen ahí, que son como gerencias de centro comercial. Y todo el mundo decía, se quejaba de que había demasiados locales vacíos en Manhattan. Y estaban muy preocupados. Decían, es que hay locales vacíos en Fifth Avenue. Y en Madison Avenue. Entonces, automáticamente te hacía un diagnóstico. Te decía, no, esto la culpa es de Amazon. Primero. Luego te decía, la culpa es de Trump. Porque odia Nueva York y entonces está poniendo tasas que no tendría que poner. Todo es la culpa menos de los que estaban allí. Yo, observando lo que pude observar, también percibí cosas. Digo, a lo mejor si tuvierais locales un poquito más pequeños, se podrían pagar un poco mejor. Y no 3.000 metros cuadrados de, ¿no?, de H&M allí, que dices, ¿esto cómo lo pagas? No, es que es flagship. Y dices, es flagship, y dices, vale, ¿sabes? Entonces, sí que cuando lo llevas al dato, muchas veces puedes explicar muchas cosas y te ayudan a dormir por la noche, ¿no? Si tienes un negocio, porque al final los datos te reposan en realidades, ¿no? Son cosas sólidas, están allí. La venta online, yo creo que simplemente es un tema de incorporar, es un canal más de venta. Y de hecho, allí está Manzanin, que lo que están haciendo es venta online de los mercados municipales. Por lo tanto, el producto está en el mismo sitio, pero lo venden vía móvil para la gente que está trabajando y no puede ir en horario comercial del mercado, no puede ir a comprar el producto fresco. Entonces, es cambiar el chip en este sentido. Los comerciantes a veces les da, los hay que lo están haciendo, pero los hay que les da pereza, y entonces culpan al gobierno, culpan a Amazon y culpan a no sé quién. Y si tú compras en Amazon, sabes que es carísimo que te traigan las cosas a casa. Que no te puedes fiar de los frescos. Que hay un montón de cosas que Amazon no te puede traer y que además te las trae tarde y con un sobrecargo importante. Entonces, no es una amenaza real. Es más bien un punto de colaboración, mi punto de vista. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Sí, dejaros como resumen de que si no tenemos datos no somos nadie. Y estos señores nos ayudan a que realmente el dato tenga utilidad para nosotros y creo que se han merecido un aplauso. Muchas gracias.